estamos aquí. ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos, Barum. ¿Te has topado con alguno? Son fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente, devoradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. Ni idea. Aparecen y atacan a la gente así porque sí, o eso parece. Técnicamente, la Casa Barum tiene vínculos diplomáticos con el resto de facciones, pero no controlan a los fanáticos, o eso dicen. No, no aparecen otras naves en la zona. Y dudo que estén tan tranquilas si alguien de la vanguardia pasó hace poco. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría. Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Barum. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. ¿Veneras a la Gran Serpiente? ¡Qué suerte la nuestra! Vale, lo transmitiré por nuestro sistema de comunicación. Si funciona, deberíamos poder acercarnos al satélite sin mayor problema.
extraterrestre. Aquí se fabricaron las primeras naves interestelares. La gente aún usa sus módulos. Y eso que su astillero lleva la tira de tiempo parado. Ten las armas preparadas, a saber que nos encontramos merodeando por ahí. Me dará tiempo a echarme una siesta antes de irnos, ¿no? Es dar dos pasos y ya nos encontramos con un cadáver. Vale, no es Moara de la vanguardia. Parece que los espacistas estaban rebuscando cosas por la zona y alguien vino a saludar. No serán los únicos espacistas con los que te vayas a cruzar. Desvalijan sitios abandonados y disparan a quien se interponga en su camino. Van más a su bola que la flota carmesí. Gente sin orden ni concierto que se dedica a hurgar y a matar para sobrevivir. Armas o munición.
¡Adelante! Objetivo fácil.
Demasiado. Me largo de aquí. Una pena. ¿Tiene algo de valor? ¿Dónde voy a sale, tío? ¿A dónde estaba disparando? Bueno. Voy a coger armas porque... Total, luego hay que mandarla. Ey. Joder. Manteniendo visual. Hay. Pues no, ahí la tengo puesta.
te queda es su basura. Basura. La munición, gilipollas. Basura, dice. A ver. Vale. Ponemos esta primero. No, no puede ser. Bueno, hemos equivocado. No puede ser. No. No. Otra que para esta. Me está dando flipado, tío. Me está dando flipado, tío. Tiene dos. Luego tiene. A ver, esta. Y ahora. Esta primero. Correcto. Y ahora esta. Joder. Y busca principiante. Madre mía. Encima no hay nada. Neutralizada el objetivo.
¡Dadme un botiquín! ¡Vivo fijado! Vamos a lo que tenemos por aquí, pa. De ponerse en marcha. Hay estrellas que explorar.
Los libros se pueden coger porque los libros hay algunos que dan especialidades, dan cosillas. Oh, mira, ya tengo el hierro para una visión. Está bien. Pero creo que por aquí no hay. Está liando, tío, la tía esta. Hay que bajar para abajo. Quisiera que los espacistas fueran a por él. Pues no está mal pensado. Tiene más sentido destruir una de sus naves que luchar aquí contra todos ellos a la vez. Ah, ya veo lo que has montado. Tienes mucha habilidad. Esos cachivaches que llevas te están ralentizando mucho.
todos. Todo listo para partir. ¡Cuidado! ¡Necesito cobertura! ¡Ya!
Seguro que tenía algo que podamos usar. Qué alegría conoceros, seáis quienes seáis. Parece que estamos todos bien. Es lo que importa, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía existe? Buah, solo lo conocía por historias. Hablando de historias, nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla. Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Cydonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso. No se lleva bien con los escáneres. Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro, no valdría nada. ¿Entonces crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Ah, ¿eso? Sí, todo se ha salido de madre últimamente. Me persiguen espacistas fanáticos, Barun y Eclípticos. Nos topamos con unos miembros de Eclíptic en el astillero de Nova Galactic. Irían a por ti, supongo. Ah, qué mal. Por eso me habrán encontrado. Sabía que provocar a los espacistas para que fueran a Neptuno era absurdo. Son errores de aprendiz. Llevo años dando palos de ciego por el sistema de Sol, y cada vez que vuelvo a Marte... Te espera Cydonia, hecha polvo, olvidada. Es como si todo el mundo se hubiera rendido. Cada vez paso más y más tiempo en el firmamento. A veces no sé si realmente voy a volver. ¿Ah, sí? Pues la verdad es que es tentador. Tendría que resolver unas cosillas en Cydonia. ¿Nos vemos allí más tarde? Si no te importa, hemos venido a por algo. El objeto extraño que encontraste. Claro. Es vuestro. Gracias por rescatarme. Espero que averigüéis lo que es. Cojamos el artefacto. Bien hecho. Volvamos a la logia.
Es lo mismo de antes. Una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza. Como si esperase a los demás. No lo sabemos seguro, pero eso me parece a mí. Necesitamos más. Toma, te lo has ganado. Te damos la bienvenida a Constelación, esta vez como miembro. Bueno, así es más oficial. La persona adecuada, el lugar adecuado, el momento adecuado. Pero ya estabas dentro cuando empezaron a completarse los artefactos. Vamos a hacer cosas grandes juntos, todos. Por cierto, ¿te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa. Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para Constelación y pienso vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Antes o después terminaremos trabajando con todo el mundo de la logia. Constelación está volcada con esto. A veces trabajamos en equipo, a veces solos. No hay un protocolo formal. Acabamos de volver con buenas noticias. La cosa marcha. ¿Por qué no seguir adelante? Muy bien. Tenemos unas cuantas pistas más de las que hablar. En primer lugar, San Kou ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar. Se lo conoce como la palma de la mano. También está el Ojo, nuestra estación estelar. Va siendo hora de que conozcas a Vladimir. Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías. Y por último, pero no menos importante... Noel, ¿sabemos algo ya de Barrett? Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Pero ya está. Nada más. Qué mal. Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barrett. Ah, es verdad. No estaba cuando viniste la primera vez. Ya debería estar de vuelta. Mejor dejo que se presente él. Si me adelanto, luego me caerá una buena. Siempre tiene la mente por ahí, pero desde luego tiene el don de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Es una pena que no haya podido ver los artefactos unirse. Conociéndole, cuando le vea se emocionará tanto que no caerá en que se ha perdido algo. Tenemos una estación estelar en órbita sobre nosotros, desde donde escaneamos el espacio profundo. Vladimir dirige la estación. Es un astrónomo brillante con años de experiencia práctica. Adiós. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado.
Buenos días. Tenemos cosas que hacer. A su servicio, comandante.
¿Puedes comprobar por qué los marines? Las CEU destinados aquí lo ven como un castigo. Si ves algo sospechoso, comunícanoslo. Creo que Neón es un lugar bastante... Tienes problemas extrayendo mineral, ¿no? Vale, veo que va en serio lo de ayudarme. Genial. A ver, lo siguiente es un poco más delicado. Nuestro director de operaciones mineras, Peter Brennan, despidió a su ayudante hace un mes. Peter es el único que puede aprobar la solicitud de nuevo equipo. Y por desgracia, no se las apaña sin ayudante. Se me ha ocurrido una forma segura de que te den ese trabajo. Después, cuando sea su ayudante, podrás hacer que firme la aprobación. Solo necesitamos que estés en el puesto hasta que nos firmen la aprobación. Después puedes dejarlo, quedarte o lo que quieras. No es tan malo como parece. En el peor de los casos, tendrás que llevarle alguna cosa o revisar sus mensajes. Será fácil, te lo prometo. ¿Crees que no lo he intentado? Como digo, ese tío no sabe hacer nada sin ayudante. No sé siquiera si sabe usar un ordenador. Y todo lo que hace Deimos lleva un montón de papeleo por sus contratos con las CEU. Lo que significa que, por desgracia, tenemos que seguir las reglas si queremos que nos hagan caso. Espera, no es tan fácil. Tendrás que solicitarlo como todo el mundo. Ve a la oficina orbital del astillero Deimos y rellena la solicitud. Allí es donde se publica el puesto. Vuelve a verme cuando hayas terminado. Ya hablaremos de cómo asegurarnos de que lo consigas. Estás sorteando muchos baches para conseguir a los mineros el equipo que necesitan. Antes no alargaba mucho los paseos.
años en traje, hasta que descubrí que se puede ir al baño dentro. Pueden atracar en el astillero Deimos. Te doy la bienvenida a Deimos. En Deimos se construyen algunas de las naves más recias de los sistemas colonizados. Por eso la armada de las CU lo sigue. Contratando. Ojalá Deimos trabajase en exclusiva para el ejército. Cuando las naves de se defendían de la flota carmesí, la Casa Barun o el colectivo Freestar era la tecnología de última generación. Líder encubierta.
te acerques a The Six Circle. Yo te aviso. Luego no me llores si te pasa algo. Vamos a asegurar de que... ¡Hazme caso! Esta es nuestra mejor opción para que nos aprueben la solicitud. Bueno, ahora tenemos que asegurarnos de que te contraten. Es decir, hay que conseguir que no haya más candidatos. Para eso, tienes que conseguir acceso al terminal de recursos humanos en la oficina corporativa. Arriba, en el nivel principal. Si borras el resto de solicitudes del sistema, estás dentro. Créeme, si conocieras a tía, no te preocuparía. Voy a serte sincero. Está hasta arriba de trabajo y va con tal retraso en sus tareas que no creo que ni siquiera sepa que hay solicitudes. Pero tienes razón en eso. Cuando llegue tu solicitud, le daré un toque y le pediré que eche un ojo a ver si ha llegado alguna solicitud para mí. Eso hará que por fin mire, vea la tuya y si todo va bien, te contrate en el acto. Resulta que conozco a tía, la directora de Recursos Humanos, y que el resto de mujeres de la oficina suelen ir a la hora feliz del Broken Spear, a las 5 todas las tardes. Esa es tu oportunidad. ¡Así me gusta! Hazme caso, esto va a ser bueno para todos. Por cierto, la contraseña de Recursos Humanos es password escrito al revés. Tía se cree muy lista. Le da por hablar en la hora feliz y a voz en grito. Lo que me extraña es que haya gente que no se sepa su contraseña. En fin, que tendría que ser fácil. Buena suerte. ¿Sabías que en Deimos se construyen la mayoría de las naves de la Armada de las CU? Me parece un contrato bien lucrativo.